Yo no me canso de decir que Morelos tiene personajes maravillosos, tiene también distintos climas. Para conversar con nuestro invitado de esta ocasión, hemos subido a la montaña. Les voy a dar un poquito el antecedente de lo que ha hecho nuestro eh, personaje central en esta conversación de hoy. Ha sido cartero, ha sido maquetista, ha sido cantante, ha sido actor, director de diseño, maestro de inglés, eh, puso una escuela de chefs. Es diseñador industrial, estuvo eh, diseñando turbinas para aviones y para radares. Y él es un personaje maravilloso que me da mucho gusto poder compartir con ustedes. Per Forzel, yo te agradezco muchísimo que nos permitas esta conversación contigo. Sueco, ¿verdad? Sueco, y te agradezco a ti por tomar ese tiempo para hablar conmigo. ¿Cómo llegas a México? Por este, una mujer que conocí en México en un congreso diseñadora ah. industrial igual que yo. Tú en ese entonces eras diseñadora industrial. ¿Qué diseñabas? De, entre muchas cosas, los radares de la Fuerza Aérea de Suecia, uh -huh. entre muchas cosas, pero ese fue lo más importante. Y, y en ese congreso de repente siento algo en el cuello. Yo había estudiado un poquito de física cuántica y uh -huh. pensé... Yo me volteo y veo unos ojos que nunca, jamás había visto. Me volteo otra vez y ya no está. Voy corriendo y no la encuentro. Y, ah, en la noche, en concierto que ha organizado por el Congreso en la sala de Coyotl, estoy con mis amigos esperando la primera pieza que termine. Se oyen pasos en las escaleras. Y era ella. ¿Eh? Sí. De ahí no la solté. Decidiste a los 15 minutos. Que de ibas hablar a pasar... con ella, con ella quiero empezar mi vida. Así era tan transparente, con unos, una, una manera de ser maravillosa. No ¿Y hablaba pasaste español. ¿Tu vida con ella? Sí. ¿Tú no hablabas español? No, ella hablaba ¿Cómo? un poquito de inglés, yo hablaba francés con las manos y... inglés. Salpicado. Sí. De, posteriormente a, aprendí español en cuatro meses para poder hablar con ella. ¿Te enamoraste perdidamente de ella? Totalmente. ¿Ella tiene nombre? Estefanía, pero su apodo es Fanny. Fanny. Sí. ¿Cuántos hijos con Fanny? Tres. Tres, Tres hijos con Fanny. Tres. ¿Y dejaste Suecia y viniste a vivir a México? Así es. ¿Y dejaste de diseñar radares? Sí, sí, sí. Aquí empecé a hacer pasteles. ¿Cómo? Bueno. <laughs> Bueno, ese fue como el, 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 el uh, salvavidas, ¿no? Ajá. Llegando, porque nada más así, sin, sin planear nada, pero posteriormente empecé a trabajar también con diseño gráfico, con, con uh, ropa de playa y todo eso. ¿Cómo empieza tu vida con Estefanía y cómo llegas a morirlos también? Porque llevas muchísimos años viviendo aquí. Bueno, nosotros ya habíamos visto físicamente cinco semanas y nos casamos, pero... Extendido en año y medio. ¿Te casaste en cinco semanas? No, es año y medio calendario, Ajá. pero de vernos, cinco semanas. Escribir por diario cartas, ¿no? Ajá. Ya, bueno, primero nos, nos quedamos en la Ciudad de México, luego nos fuimos a Suecia a vivir, Ajá. pero luego ya queríamos regresar a México y al défeno sí, a. Belle Morelos, porque de ahí habíamos pasado fines de semana en una casa de la familia, y entonces, eh, maravilloso, entonces ahí vamos a vivir. ¿Cómo, ¿Cómo abandonas el diseño industrial para meterte en la cocina? ¿Y qué, qué transición hubo en ti? Porque algo debe haber pasado. Bueno, primero es que en México no hay tanta demanda para alta tecnología en diseño industrial, uh -huh. que es yo, yo me dedicaba más a esto que a productos así al público, ¿no? así. Entonces eh, la cocina siempre ha sido una pasión, por parte porque mi mamá era buenísima para cocinar y siempre muy curiosa, siempre nos servían platillos de otros países y todo. Esto en Suecia, ¿por cierto. En supuesto. Suecia, sí. Entonces cuando me casé con Estefanía, yo empecé a cocinar a ella para enseñarle en la cocina sueca y luego ya posteriormente empecé con la cocina mexicana. Esa cocina que habías aprendido de tu mamá. Sí. Háblame un poco de tus padres, de tu familia, de aquella vida que llevabas en Suecia antes de cambiar radicalmente. Bueno, mi, mi, mi papá era arquitecto y muy culto. Me enseñó todo lo que es hongos silvestres, muchas cosas y este, mi mamá era muy muy dedicada a la familia y la cocina cuántos hermanos dos hermanos gemelos y cómo te vas involucrando en esta cómo era tu vida en Suecia vivíamos en en, una ciudad? Un, en la ciudad de Estocolmo en un suburbio mm. y este, cerca de las, del centro y mis papás procuraban de que todos los veranos siempre pasar todo el verano en el campo este, pasábamos mucho tiempo en, en una de las islas en el archipiélago de Estocolmo, que consta de 24.000 islas, y pescábamos, mi papá me, me nos enseñaba a pescar, buscar hongos en los bosques y todo. ¿Tu gusto por la, por la cocina, por los implementos de la cocina, viene de tu familia? Sí, de, de familia, sí, de, de educación. Uh -huh. Pero cambiaste radicalmente de sabores. Bueno, no, no he cambiado, he no, aumentado. Ha aumentado. Bien, porque llegas a una cocina mexicana que es, no creo que tenga mucha similitud con la sueca. No, pero eh, la, la, la mexicana con, eh, pertenece a una de las cuatro mejores del mundo, con sabores nuevos. Y la cocina sueca que yo he servido aquí a la gente, la gente les encanta, porque hago cosas que. Salmones y arenques claro. y todas esas cosas, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa en esta conversación y regresamos desde la cocina de la montaña con Per Porcel. Aquí tenemos algo desconocido por mucha gente y es la hoja del betabel, que normalmente se tira, pero esto es como más rico que espinaca y se, se prepara exactamente de la misma manera. Los tallos se cortan y se, se cuecen un poco más tiempo que las hojas, pero poco tiempo. Y luego se come como si fuera espinaca, con mantequilla y sal. Es una delicia y es muy, muy nutritiva. La cocina mexicana, Per, me dices que entre, es la número cuatro a nivel. No, mundial. no es número cuatro, entre los cuatro. Entre las cuatro mejores del mundo. Sí, hay, no hay este nivel, así decir, que este es mejor es que mejor, el otro. ¿Cuáles o... es No, pero son cuatro cocinas grandes, de las cuales tienen... Sabores y cocción, así, maneras de cocción muy 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 únicos y México tiene una cosa que es un proveedor de muchísimos ingredientes para la cocina mundial el jitomate el aguacate el chocolate el, chocolate, el todo ate no claro pero es, es, y, y se nota en, en los platillos mexicanos todo eso yo regreso con tu vida berger. A a ver. Te, te enamoras de esta mexicana, dejas el diseño industrial, aprendes a hablar español en cuatro meses con tal de comunicarte con ella, tienes toda una relación amorosa por carta y los, las cartas tardaban en aquel entonces en llegar, mucho más que lo que ahora podemos uh, hacer un WhatsApp o un email, ¿no? Mucho. Fácil no debe haber sido esta historia de amor tan linda. Te vienes a vivir a México, te casas con Estefanía, sí. tienes tres hijos sí. y te avecindas. En Morelos, en Cuernavaca. Cuando recién llegaste, ¿cómo era esta Cuernavaca? Pues era mucho más primitivo que hoy. Hoy se ha desarrollado mucho en todas las cuestiones de comercio, etcétera, etcétera. Pero era, era una ciudad parecida a lo que es hoy, nada más que un poco más chico. Acababan de venir mucha gente por el temblor que se mudaron de México, que uh -huh. entonces había crecido, pero la infraestructura no. ¿En qué momento decides dedicarte a la cocina? No, eh, la cocina siempre ha sido una pasión, aunque la, la hacía más para la casa, pero uh -huh. aquí que no existían las oportunidades de diseño que yo hacía, yo decía, vámonos, vámonos, vamos a hacer comida. Y así empezamos con pasteles suecos y franceses Ajá. y de ahí se desarrolló lo que se llama catering. Hacer el servicio de comidas de especializadas comi para banquetes y demás. Sí, exactamente. Ahora, ¿empezaste a combinar tu comida internacional, tu cocina internacional con la cocina mexicana o cómo fue esta transformación? No, no estoy fusionando las cocinas, nada más que hago una u otra. Ajá. Pero puede ser que en, en una así como en una comida o cena vino de diferentes orígenes. Y de esos sabores, ¿cuáles son los sabores que te gustan? ¿Qué sabores te enamoran de este país? Ay, soy como más chile que muchas gente. Pero cuando <laughs> llegué aquí, mi, la, mi familia política me, di, me vieron diciendo: No, cuidado, cuidado. Y yo, yo cuando era adolescente llegaba de la escuela con mucha hambre, hacía mis hot dogs. No con ketchup, con tabasco. Ah, okay. Así que yo estaba acostumbrado con lo Así picante. Así que el picante no fue problema para ti en no, este país. No, de lo contrario. Pero no. de estos sabores mexicanos, ¿cuál es el que a ti más te, te seduce, te gusta? ¿Sugieres para, la, para las cocinas, para las comidas en un momento dado? Es, es muy difícil de aislar uno, porque es todo eso es una entidad... El achiote. El achiote, me, sí, me encanta el achiote, la cochinita... Hacíamos en los festivales en Suecia hacíamos cochinita pebil para vender y era así los otros puestos de otros países estaban ahí y nosotros nos fuimos luego luego porque había cola para comer nuestra cochinita pibil. Llegas a México y de repente bueno empiezas a hacer pasteles empiezas a hacer asuntos de repostería pero de ahí cómo, cómo brincas a esta otra parte que son los banquetes a estos grupos también privados donde se realizan cenas y donde se vuelve a apreciar la, la comida porque había, había demanda entonces yo como yo manejo bueno la sueca la francesa italiana un poco de española uh -huh. yo podía ofrecer una, como un abanico así de, de muchos, muchas de, es, de opciones no Hoy en día ser chef ya es una profesión mucho mucho más cotizada, mucho más apreciada que es antes. Como Pero eso en los últimos años, ¿eh? Sí, sí. Antes era un cocinero, un, un, <laughs> cocinero. Ahora es un rockstar, casi. Ahora tu encuentro con la comida morelense. A ver, ¿qué te gusta de, de lo que tenemos en Morelos? Que tenemos cosas maravillosas que quienes no conocen la cocina morelense ni se las imaginan. Pues no, no, no soy así como especialista de eso, ¿eh? no te puedo decir... Los tacos acorazados. Tienen ah, un capítulo eso. especial. Eh, sí, porque eso lo comemos muy seguido en la casa con mis hijos para desayunar los fines de semana los acorazados. ¿Qué me puedes decir de esta cocina que tenemos en Morelos? No, pues es maravilloso. ¿eh? Es, y, eh, lo que pasa es que viviendo aquí, pocas veces salgo a comer, porque yo, yo cocino. Claro, Entonces, este, lo que he probado me encanta, me encanta. Y además, eh, todo lo que es Morelos, con sus riquezas de naturaleza, de los campos, y los bosques, los hongos, etc. Pero tú siempre estás buscando cosas diferentes. Has sí. encontrado unos pequeños cangrejos que estamos cultivando aquí en Morelos también. Sí. Y los has. Cuéntame de esos cangrejos y cómo las has ido metiendo a tu cocina. Bueno, el, el cangrejo de río se llama cangrejo de río en España. Este, es, en, en inglés se llama crawfish. Es, que es lo que tienen mucho en Luisiana, por ejemplo. Y yo supe de que había este, cultivos aquí porque yo en el Club Escandinavo yo conseguí una prima que cultiva, que cultiva en, en Estados Unidos en California y importábamos para la fiesta de cangrejos para el club escandinavo y supe que hay aquí en Morelos entonces voy las, el año pasado llené mi bueno mi, la cocina con 125 kilos de cangrejos wow. cocidos con flor de neldo y este, ya ahora es, me acaban de hablar que van a tener otra vez para 200 personas en septiembre, que entonces yo ya voy a empezar a, a prepararme para eso. Si nos permites, vamos a hacer una pausa, es muy breve, pero a mí me encantará que nos cuentes cómo es que vas al sur del estado de Morelos a buscar estos cangrejos. Regresamos. Pero vas al sur, al sur de Morelos por estos cangrejos. Sí, por, por cerca de Teques que tengo. Hay parte eh, cultivos y parte este, en el lago. Se liberaron y se fueron sí, al, al. porque lago. los cangrejos del río pueden caminar en la tierra bastante tiempo sin agua. Entonces se emigran de, 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 de los lugares, ¿no? Y se ha hecho una, una colonia en el lago. Qué interesante. Sí. Ahora, también hemos estado caminando aquí en la quinta nube, en lo que son la parte de las hortalizas. Y, y tú tenías un, una gran predilección por los hongos. Sí, desde que era niño mi papá nos llevaba al bosque. Él sabía de bastante de hongos, eh, comestibles. Hay temporadas, empieza ahora, muchísimos. Y resulta que hay muchos de los mismos aquí en México. Yo lo vi en México, en mercado San Juan, cuando vivía allá, pero resulta que voy cada año a Santiago, Tianguistenco, y hay montones, y ahí compro muchísimo. De hongos maravillosos silvestres, que oh. se dan en estas montañas exactamente donde ¿Sí? estamos ahorita. Y es, es en ropa, es una del, así como... Pon, en fuera de Y sea. carísimo, y aquí la gente no lo usa, entonces. No yo, conocemos nuestros hongos del todo. No. Ni cómo cocinarlos bueno yo he probado guisados donde usan hongos la gente que sabe pero en general no saben porque yo creo que tienen miedo porque hay... es que no sabemos hay algunos que se comen y otros que no y hay los que, hay los que todos comen algunos nada más solo una vez porque te mueres ah, porque... Sí, no lo dudo. <laughs> son... esos son los que no hay que probar son sumamente eh, venenosos uh -huh. hay libros eh, mexicanos también. Eh, donde aparecen fotos descripciones donde crecen los hábitats todo hay, hay, hay también, también parte de la de lo que has eh, de lo que has fomentado de lo que has podido ser eh, vinculado a una parte importante de tu vida es este grupo de personas la Chen, donde, sí. donde se juntan para disfrutar la maravilla que es la comida sí, sí la Chen de roteurs que es una asociación gastronómica francesa eh, fue, fue fundada de nuevo en este en 1950 o algo así en parís pero era era una un sello de calidad que eh, del siglo XIII. Que, y con la revolución francesa todos los las instituciones del rey fuera pero se revivió entonces y ahora es una asociación mundial. Hay en muchísimos países, no sé, 70 países. En México fundó también muy al principio en 52 o algo así y ahora en muchas ciudades, incluyendo Cuernavaca desde hace 11 años. ¿Y esto qué, qué nos ha dado? Porque hay hay aquí algo muy especial. Sí, bueno, es fomentando la buena comida. Normalmente cada país hay que hacer con cosas del país, uh -huh. no solamente con comida francesa. Entonces aquí se tr trata de fomentar platillos nuevos, modernos, pero basados en, en lo que es la cocina tradicional. Mexicana. Mexicana, sí. ¿Y esto lo han adoptado los mejores restaurantes que tenemos en Cuernavaca también? Sí, algunos eh, eh, son eh, miembros de, la, de esa asociación. Y yo soy el consejero culinario en este grupo, en la mesa directiva. A ver, ¿y qué aconsejas desde ahí? Cuando hacemos una. Este, contratamos para un evento, vamos con un restaurante y damos un poco de los lineamientos, de que se, tiene que ser mexicano, patata, etc. Y luego hacemos una prueba de menú. Y ahí podemos quizá, quizás, hacer normalmente hay muy poco que hay que cambiar, pero quizás unos, unos detallitos, ¿no? Sí. Pero esto te hace la diferencia en un restaurante. Y todos, todos los dueños de restaurantes, los encargados de ellos, realmente son los más entusiasmados, ¿no? Sí, sí. No, es, 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 una, es fomentar lo que es la gastronomía en cada restaurante, ¿no? porque también es, es un, un diálogo donde tienen un grupo de clientes que realmente tienen interés y cuando es bueno realmente dicen así entonces yo creo que es, es algo como muy muy este, muy bueno para ellos y, muy bueno, y para quienes en un momento dado para el propio restaurante y para quienes vamos y consumimos en esos restaurantes si estamos llegando a una sofisticación en la forma de presentar, en la forma de ofrecer la comida en Cuernavaca. Sí. ¿Qué sí. tanto? A ver, cuéntame de eso. Bueno, no, no es así como por todos lados, pero sí, sí, a poco a poco aumenta el nivel, uh -huh. ¿no? De la conciencia del gusto. De gusto. El gusto. Conciencia del gusto, de la presentación, del servicio, de todas esas cosas. Hacemos como un... Después de un evento, hacemos como una calificación. Una evaluación. Sí, evaluación que entregamos al restaurante que ayuda a que ellos mejoren. Porque somos, todos somos así como aficionados a, a, a esto. Entonces, es con mucha seriedad que lo hacemos. ¿no? Claro, y esto obviamente va haciendo que el restaurante mejore. Así que es. la calidad, que el ¿Sí? que uno va a comer ahí, ¿Sí? que nuestra comida sea mucho mucho más rica, mucho mejor presentada. Así es, así es. Es mutuo. Ajá. ¿Sí? Pues es, es una gran labor. Sí. Pero, es muy a... divertida, ah, es muy rica. sí, me imagino. Es riquísima. <laughs> nada, nada de dieta en esto, ¿no? ¿Te gusta ser un sueco mexicano morelense? Mucho, mucho, mucho. Es una combinación que me encanta. ¿Hubieras cambiado ese paso que diste cuando viste los ojos de Estefanía? ¿Y tu vida, por otra cosa, el nah, día de hoy? Nada, nada, nada. Fueron mis años más felices en mi vida. Y me siguen, siguen muy felices gracias a mis hijos, o nuestros hijos, uh -huh. que traen mucho de su fines de su mamá. Estás haciendo lo que te gusta, sí. finalmente. Vives en el país que escogiste vivir. Sí, así y es. en la ciudad y el estado que escogiste vivir. Y el jardín tu jardín maravilloso con sí, ese aguacate sí. que hoy no da no da frutos pero es una escultura espectacular no, no sé cuántos guacamoles hemos comido de este árbol <laughs> y los que faltan y los que faltan. pero te agradezco muchísimo no, esta conversación Gra gracias no gracias muchísimas a ti gracias. y sobre todo como siempre gracias a usted por habernos acompañado y por habernos permitido entrar en sus casas hasta la próxima